Ba, egun on guzti hori eta mila mila esker gaur gure agerraldia honetara ba, hemen egoteagatik. E, foru aldundiko bi departamentuak gaude gaur hemen, lanean buru belarri e, mugikortasun iranko rari, ba, elkar lanaren, lanaren bidez eusteko. Izan ere az, datorren astean, e, Europako e, mugikortasun, Iraunkarraren Europako astea dela eta hainbat ekitaldi burutu ditugu e, elkarlanean eta lelope bakar batekin mugikortasun garbia partekatua eta adimen duna eh lelope e, lema horret horren e, azpian edo lema horrekin e, hainbat ekitaldi jarriko ditugu martxan datorren astean eta garrantzitsuenetako bat izango da bueno ba e, donostia astigarra Hernani lineako e, lurralde buseko autobusetan ba azterketa bat e, egingo dugu hiru ila e, iraungo duena eta denbora errealean jasoko dituena emisioi buruzko datu fidagarri eta sendoak autobusetan jarritako ari gabeko gailuen e, bidez. Izan ere e, jakin o jakina da klimaldaketako klima aldaketako e, estrategian o klima e, aldaketako e, bai estrategian e, mugikortasuna e, dala euneko iruro gaita e, zenbakia, potentea e, emisioak e, e, isuritzen duena ez da? eta horren aurka egiteko gure apostua izan da o, o izaten ari da gure lurralde buseko autobusetan eh, aldik, alik eta emisio gutxienak eh, isuritzea, eta horregaitik behar ditugu azterketa zehatzak, datu zehatzak, zenbat kilometro nola eh, konportatzen dien autobusak, eh, direla eta ez direla, hibridoak, Bueno, ba, apostu guzti hori martxan eh, jarrita dago dagoeneko eta Etada Torre Nasteana, Sícoda, Asterque Tauri. Decía que estamos hoy aquí dos eh, diputados forales, el de eh, Medio Ambiente y yo misma de Movilidad, porque eh, tenemos una estrategia conjunta de la Diputación Foral, encabezada por estos dos departamentos en favor de una movilidad limpia, colectiva e inteligente como una de las estrategias principales para la lucha contra el cambio climático. Eh, si, no, si no recuerdo mal y, y si estoy confundida, me corriges, José Ignacio, la movilidad, eh, el transporte colectivo, los coches fundamentalmente, la combustión. Eh, es el causante de un 30 de la emisión de gases de efecto invernadero. y en ese sentido, eh, el departamento de medio ambiente y el de movilidad vamos a trabajar conjuntamente. en esta semana de la movilidad europea, que empieza, pues, desde hoy mismo, creo, y se va a desarrollar a lo largo de la semana que viene, vamos a poner en marcha un estudio pionero que se hace por primera vez en Guipúzcoa, de control de las emisiones de, de la flota del urral de bus. Y lo vamos a empezar a, a medir, esas emisiones, el comportamiento eficiente de los autobuses a través de un sistema de, de sensores en una, en una línea, eh, Asti, San Sebastián, Astigarraga, Hernani como medida eh, pionera y experiencia piloto que poco a poco iremos extendiendo. Eh, es una apuesta clarísima de los dos departamentos por hacer que la flota del urral de bus pueda ser eh, medida. Eh, con datos exactos de cómo se comporta en los autobuses, eh, los, teniendo en cuenta que tenemos una flota muy, muy importante de autobuses, que son más de 200 dos, y pico, eh, creemos que tenemos que empezar a adoptar medidas basadas en datos reales de... Emisión, de cómo podemos, después de tener esos datos, aplicar eh, criterios de sostenibilidad y de mejora de la eficiencia energética. El, la movilidad eléctrica es una de las apuestas de esta Diputación, pero es verdad que el transporte interurbano, precisamente, que es el, el de nuestra competencia, el del Urral de Bus, no es el todavía, al menos el más adecuado para abordar la movilidad eléctrica, porque hay todavía problemas para la carga de, de las baterías eléctricas y nosotros apostamos por los autobuses híbridos. Eh, es verdad que todavía el número de autobuses híbridos es eh, escaso en toda la flota, pero intentaremos eh, que las nuevas compras de autobuses y los nuevos eh, las nuevas adquisiciones tengan muy en cuenta eh, que los nuevos autobuses del uraldebus tienen que ser híbridos. bueno, eh, a lo largo de la semana haremos eh, diferentes actuaciones de apoyo también a las bicicletas como medio de transporte el más sostenible de todos y el más saludable. Y bueno, yo creo que el compromiso, insisto, de los dos departamentos por una movilidad limpia, colectiva e inteligente es una apuesta clara y que tiene todo que ver. Y ahora José Ignacio nos comentará.

azaldu genuen, hemen, hemen bertan, eta gure aldetik klima aldaketaren, e, o klima aldaketari aurre egiteko politikak bultzatzeko garaian, e, zenbait gauza argi izan behar dugu, ez? Eta bakoitzak bere, bere buruari galderak e, egin. Eta atzo, esaten bage genuen nolakoa den gure energia kontsumoa, gure etxetan edo, edo gure enpresetan edo gure gure bakataritzan, ba, gaur zer galdera egiten dugu? Galdera hori da, nola mugitzen garen, ez? Eta nola mugitzen garen e, zer ikusi handia du emisioaren e, neuketetan eta emisioa e, ke, egiteko garaian. Aldeotatik, e, bueno, Marisoleko zondo esplikatu du, ba, zertan datzan e, egin beharreko ekimena, azte honetan, eta guretzat ba, oso, oso garrantzitsua da horrelako ekimenak ere endolabai bai finkatzea eta urtean zehar ere zenbait alditan edo urtetan urte, urte, urte ere hau bultzatzea. E, beti esaten duguna, ez, e, datuak e, ezagutu egin behar dira, datuak jaso egin behar dira, eta erabakiak hartzeko garaian datuak oso garrantzitsuak dira. Eta, e, bueno, hori Marisolek eguri hartuztu zigun, horren, e, eta gure antetik, ba, noski, e, baiezkoa eman genien, eta ja, elkarlan hau, e, e oso garrantzitsua dela, e, de no es, tal algun de política que busca hacer algo aragüeño, el carlán es negótea, se va el departamento, el burua casualidad, eh, yes. Bueno decía y bueno, agradecerle a Marisol su exposición y, y yo creo que lo ha explicado todo, yo sé, voy a ser muy breve, pero comentaba antes que ayer mismo estábamos presentando un programa como el Guipuzco hoy estamos en colaboración. Con el Departamento de, de Movilidad en un, en un programa que nos parece fundamental. ¿no? La Semana de Movilidad, eh, que vamos a incorporar esta, pues bueno, esta actuación en determinados autobuses, o hacer una medición concreta y conocimiento de datos que es fundamental a la hora toma de tomar decisiones. ¿no? Ayer hablábamos de cómo consumimos la energía en nuestros hogares, en nuestros comercios, en, nuestras, en nuestra industria. ¿no? Hoy nos tenemos que preguntar también. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué afecta? Como bien decía Marisol y ha dado el dato, en eh, puede rondar el 30% las emisiones de gases eh, de efecto invernadero eh, pueden, pueden ser eh, la emisión de los, del transporte, el transporte sobre todo eh, privado. ¿no? Eh, la mayoría de los Kipuzkoa no nos seguimos moviendo eh, en coche privado y lo que hay que hacer es dar un traslado evidentemente al transporte colectivo y limpio, como decimos aquí, ¿no? Y en eso estamos, ¿eh? eso que los datos avalan de que hay un, hay un traslado evidentemente de, de un incremento importante de la, de, de, del uso, de, en este caso de bus, y avalan que el, que el ciudadano cuando se le presta un buen servicio y se lo pone cómodo, pues a, a, efectivamente da ese salto, ¿no? Pues eh, hablando de estrategias a largo plazo y de lucha contra el cambio climático. ¿eh? pues evidentemente esto es fundamental. El cómo nos movemos y cómo afrontamos eh, soluciones a esas necesidades es fundamental. Y luego, pues, también agradecerle a Marisol que nos, de, nos haya dado, bueno, pues, a, eh, esta oportunidad de participación en esta, en esta semana de movilidad y en la que nosotros también queremos visualizar de que esto es un factor importante, ¿no? Importante en cuanto a, a cambios que la sociedad se tiene que dar paulatinamente, ¿eh? cambios de comportamiento, cambios de... de... bueno, en este caso de... de, de de dejar el coche privado eh, un poquito más y utilizar bastante más el, el transporte público. ¿no? Yo creo que en ese sentido eh, yo creo que es una campaña de concienciación muy cercana al ciudadano y creo que está muy bien planteada y esperemos que bueno, esto tenga un resultado positivo. A mí es que... Sí, se me ha olvidado antes comentaros que la, que la campaña se va a desarrollar eh, en todo el territorio guipuzcoano, pero fundamentalmente en cuatro puntos que van a ser eh, San Sebastián, Zumárraga, Eibar y Tolosa. Habrá diferentes stands eh, que vamos a compartir los dos departamentos donde se va a distribuir eh, información, se va a informar a la ciudadanía bueno, pues de diferentes aspectos vinculados. A la lucha contra el cambio climático. Se van a hacer también eh, desayunos ciclistas en determinados videgorris de la red foral. Y bueno, pues alguna que otra sorpresa que, que los usuarios y usuarias del Ural de Bus pues, tendrán a lo largo de la, de la semana también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Todo claro? Va a es que el hoy